Hola, ¿cómo están? Espero que muy bien. Bienvenidos una vez más a mi canal. Hoy estaré compartiendo con ustedes estos productos que me estuvo enviando la compañía de Born Pretty. Es primera vez que estaré utilizando esta marca, así que me estuvieron enviando este kit que es para las preso nails. Les estaré mostrando un poquito todo lo que trae de los productos. Y pues más adelante les estaré realizando un diseño de uñas con estos productos que ellos me estuvieron enviando. Ahí, como pudieron ver, pues también trae un efecto chrome. Y también estas son las instrucciones de la lamparita que ya viene un kit completo. Este es el pegamento que es uno seis en uno. O sea, lo puedes utilizar para seis cosas diferentes. Esta es la lamparita y pues obviamente su USB para que se conecte a la luz. Lo ponemos de esta manera y pues ya la conectamos a la luz y quedará lista. Estos son los tips. Viene de cinco diferentes tips. Viene el tip que nada más se pega a nuestra uña natural o viene el tip completo para cubrir perfectamente bien toda la uña. Ahí les estaré mostrando los cinco tips que trae. Estos serían. Y pues aquí les estaré mostrando también cuál es el que estaré utilizando trae dos paquetes de cada tip así que si sí trae suficientes y estos son un kit de geles que también me estuvieron enviando ellos que son el kit en colores neón en la cajita de descripción les estaré dejando el link directo de estos productos por si a ustedes les interesa puedan adquirirlos aquí estaré midiendo mi uña que quede perfectamente bien del size que quede muy bien en los lados, también por supuesto. Aquí les estaré haciendo un. Se podría decir cómo es que deben de hacerlo ustedes. Empujamos cutícula, limaremos toda la uña, removiendo todo el brillo de la uña natural. Aquí, como yo ya tenía este tip medido, también estaré realizando lo que viene siendo un limado en lo que es el tip por la parte que va a ir pegada a nuestra uña natural. Ahí les estuve mostrando lo que es el gel. De esta manera se los trataré de hacer todo con la lima, pues para que ustedes puedan ver que también con una lima se puede. Después de haber hecho eso, estaré poniendo el pegamento de esta manera en toda la uña y pondremos un poquito extra. Aquí estaremos pegando de lo que es área de cutícula y estaremos bajando poco a poco hasta que el gel, el pegamento, perdón, llegue hasta nuestra uña natural. Aquí estuve batallando un poco porque había cosas que me estaban estorbando y pues tendré que remover todo el pegamento otra vez porque estaban quedando burbujas y pues no deben de quedar. Aquí ya estuve presionando otra vez estuve poniendo el dedo y presionamos para que encienda la lámpara la estaremos deteniendo hasta que ya haya secado un poco después dejamos y hasta que la lamparita pare completamente pues ahí ya está el tip aquí ya también estaré haciendo el mismo proceso en estas pero como ustedes pueden ver pues ya me estuve adelantando en limar las uñas por dentro y también en escoger los sizes aquí ya estaré pegando también de igual manera, este haciendo el mismo proceso con otro dedo, prendo la lámpara y continúo esperando a que seque. Después dejamos otra vez y esperamos a que nuestra lámpara pare otra vez. Y estaré haciendo el mismo proceso después de esto, pues para que esté completamente segura de que si pegaron perfectamente bien, puedes ponerla en tu lámpara normal ya todas las uñas. Pues nada más para que te asegures. Aquí estaré haciendo el mismo proceso también. Aquí ya soltamos. Y así es como estuvieron quedando ya todas las uñas, ya me estuve adelantando un poquito y como pueden ver, pues es un set muy rápido. Esto básicamente es a tiempo real. Es aquí estaré utilizando lo que viene siendo esta punta del drill. Pero ustedes también lo estarán, también lo podrán hacer, perdón, con lo que viene siendo una lima. Esto es nada más por si se salió un poquito de pegamento, pero si no, pues no es necesario. Aquí estaré haciendo el mismo pasito en todas las uñas y como pueden ver, pues no es absolutamente casi nada lo que estaré removiendo. Aquí con un buffer estaré removiendo todo lo que viene siendo el brillo de la uña pues para que lo que viene siendo el gel se adhiera perfectamente bien a la uña y pues no tenga ningún problema aunque pues yo también me las he puesto sin limar y no hay ningún problema por supuesto que no lo hay pero pues nada más para estar seguros aquí estaré limando lo que viene siendo la uña le estaré dando esa cuadratura que necesita en todas las uñas estaré haciendo el mismo proceso de esta manera no estaré limando laterales ni nada, solamente cuadrando punta. Aquí estaré removiendo el polvo y con una toallita y alcohol estaré removiendo perfectamente bien todo el polvo, pues para que no quede nada en nuestra uña, para en el momento de poner lo que es el gel, pues no se nos vaya a contaminar. Estos son los colores que estaré utilizando. Este kit es el kit en geles, los colores neón. Y aquí pues estaré poniendo este color en esta uña. Y la verdad, por ser primera vez que yo estoy utilizando estos productos, tiene una pigmentación muy buena. Como ustedes pueden ver, es una sola capa y no estaré poniendo una extra porque siento que es muy buena la pigmentación que tiene. Pero pues si a ti te gusta algo mucho más, que quede la uña un poquito más gruesa o que quede un color mucho más fuerte, pues sí te recomiendo que le pongas dos capas, pero en esta ocasión yo solamente estaré poniéndole una capa, ya que como te comento, siento que no es necesario poner dos, porque es un color muy bonito y queda una capa muy ligera y también pues se alcanza a distinguir muy bien el color que estaré poniendo. Aquí también estaré poniendo este color. Estaré poniendo este, estos geles en todas las uñas. Estaré poniendo en los cinco dedos. Estaré pintando las cinco uñas. Y ustedes van a ver que la verdad, todos los colores son unos colores muy bonitos. Y también, si eres una persona que te encantan los colores neones, pues la verdad, estos están perfectos. Y más para esta temporada que se están utilizando mucho lo que son los colores neones, colores de temporada y todo eso. Pues yo te recomiendo este kit. Aquí, como puedes ver, me estaré acercando muy bien a lo que es área de cutícula, pero sin llegar a tocar piel. Y pues si llegas a tocar, no pasa nada, simplemente limpia antes de que seques. Aquí, pues así estuvieron quedando, ya curé en lámpara por 60 segundos. Aquí estaré poniendo lo que son estas florecitas ya que pues quise que fuera un diseño muy fácil y muy sencillo pues para que ustedes si no tienen suficiente tiempo de ponerse algo muy elaborado pues simplemente con un diseño así de fácil y de sencillo ustedes pueden ver que también queda muy bonito aquí estaré poniendo estos estas florecitas que son de dos tamaños aquí las estuve poniendo de esta manera cada uña será diferente Ahí ustedes estarán mirando también. Y pues esta es una idea que yo les comparto. Si es que te gustan mis ideas y si te gustan mis videos, suscríbete, regálame un corazoncito. Y también, por supuesto, comparte mi video para llegar a más personas y que esta comunidad siga creciendo. Y también te pido que actives la campanita de notificaciones para que YouTube te notifique cada que yo suba video. Y pues pueda ser una de las primeras personas en mirar mis videos. Aquí por último estaré poniendo también en esta uñita. Aquí simplemente estaré poniendo nada más lo que son tres florecitas. Estaré curando en lámpara por 60 segundos también. Aquí yo ya estuve poniendo lo que es el gel para estar pegando estos cristales que no quise poner lo que son balines. Simplemente quise poner cristales pues para que le diera una vista un poquito diferente, pero si a ti no te gustan los cristales y prefieres lo que son los balines, pues tú se los puedes poner, no hay ningún problema. Esta es nada más una idea que yo te vengo a compartir. Tú le puedes cambiar o simplemente puedes dejar las uñas así sin ningún tipo de decoración, que la verdad también se miran muy bonitas. Aquí continúo haciendo este proceso. Aquí ya estuve igual curando por 60 segundos. Ya me adelanté un poco. Aquí estaré poniendo lo que viene siendo este top coat. Estaré contorneando perfectamente bien todas las florecitas, pues para que el top coat llegue a entrar abajo de ellas y puedan pegarse un poquito mejor y también pues evite de que se te estén atorando en el pelo o en la ropa. Aquí estaré también haciendo el mismo proceso. Cubremos perfectamente bien toda la uña, también los laterales. Contorneamos muy bien toda la decoración. Y pues aquí es un poquito difícil, pero pues no pasa nada. Simplemente lo hacemos con cuidado. Y pues esta también estaremos haciendo con mucho cuidado, poniéndole el top coat en todas las áreas. De esta manera, aquí estaré también sellando punta. Estuve curando en lámpara por 60 segundos. Aquí ya estaré utilizando lo que es el aceite de cutícula y estaré dando un leve masaje pues para hidratar nuestras cutículas. Y bueno, este sería el resultado final de estas press on nails. Espero te haya gustado. La verdad, a mí me gustaron mucho esos colores neón. Son unos colores muy bonitos y pues también la pigmentación muy buena. Y el kit de lo que son las uñas también, la verdad, es un kit completo. Si te gustó, regálame un like y suscríbete. Y nos estaremos mirando hasta la próxima.